vamos. En esta universidad que vamos a abrir dentro de un rato, aglutinaremos el amor inmenso de nuestros hijos, su entrega increíble de vida y también la solidaridad y el amor que han puesto profesores y compañeros para que esto sea posible. Y gracias también a los alumnos que se inscribieron. A las 7, con lluvia o sin lluvia, inauguraremos la universidad y estaremos todos juntos ahí. Gracias. Y cada vez que veo un pibe metido en la cabeza dentro de un tacho de basura buscando comida que tiramos los demás, me cuestiono qué caray estoy haciendo y para qué servimos las madres. Nuestros hijos nos dieron un ejemplo, nos dejaron un camino abierto y nosotros no podemos centrarnos nada más que en la búsqueda de asesinos, que ya lo hemos hecho muchos años y que lo vamos a seguir haciendo, sino que tenemos que, en lo que podamos, aunque sea en lo mínimo, llevar adelante el legado que nos dejaron nuestros hijos, que es un país menos perverso, donde todos tengamos lugar y donde la libertad sea de todos los días. El fundamento de la universidad es la formación de cuadros políticos. Y yo creo que como estos hijos que se llevaron eran tan claros, tan creativos también en lo que hacían, porque si bien iban a las villas, también en las villas les brindaba lo mejor, conocimientos, tratar de que superaran un montón de cosas. Bueno, nosotros creemos que haber logrado en esta lucha algo tan creativo y además moderno, algo tan enormemente maravilloso como es una universidad popular para el pueblo. Esto es algo que no sé qué apelativos ponerle, pero algo hermoso. Por eso la universidad nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se lo entregamos a ustedes. Gracias. América Latina no puede seguir siendo el patio trasero del imperio norteamericano. ¡Alca, alca, al carajo! También es justo que nos respeten. Es lo que estamos pensando nosotros. Creo que fue el paso más importante para ser libres como somos ahora, ¿no? Tenemos una doble tarea: enterrar el ALCA y el modelo económico, imperialista, capitalista, por una parte, pero por la otra, a nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración. Los parteros del ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas. Llegó la hora de la segunda independencia de los pueblos de la América. Ha llegado la hora. Un abrazo bolivariano, sanmartiniano, peronista, guerrerista, bolivariano y revolucionario. A la otra cumbre, a llevar el alma de ustedes y la palabra de ustedes, de los pueblos, hasta la muerte, hasta la victoria siempre, hasta la muerte. ¡Venceremos! ¡Viva el Che Guevara, carajo! Uno no sabía lo que iba a pasar, había miedo, miedo de que los mismos yanquis provocaran quilombo, porque ellos son magos para provocar malestar entre nosotros.
hijos, los 30.000, que fueron los primeros que lucharon contra el imperialismo, dieron su vida contra este terrorismo de Estado, de este imperialismo que se está cayendo a pedazos. Qué sé yo, yo sentía, me sentía tan honrada, tan cerca de mis hijos, tan, tan, no sé, fue, para mí fue muy conmocionante ese día. Algo deseo decir aquí con toda claridad. Venezuela no renunciará jamás a ser un país soberano, libre y justo. Cuéstenos lo que nos cueste. Y aquí voy a repetir una frase de Evita Perón. La patria será libre o la bandera flameará sobre sus ruinas. Y voy a repetir una frase de mi general San Martín. Seamos libres, lo demás no importa nada. No invalidamos, no descalificamos, no nos queremos dueños de ninguna verdad. Pero también es justo que nos respeten. Es lo que estamos pensando nosotros. Es lo que pensamos. Y somos naciones también. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Llegó la hora de demostrar que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente tampoco te espera. Compañeras, compañeros, queridas madres, esta es la marcha de los jueves 2295 de las Madres de Plaza de Mayo. Y es una marcha, como siempre lo hacen las madres, distinta, distinta a todas, especial también porque el pasado 2 de abril se cumplieron 40 años de esa guerra infame. Esa guerra desgraciada, dirigida por una dictadura ya en retirada, pero todavía con suficiente capacidad de generarle daño a nuestro pueblo. Y una de las consecuencias de esa guerra que no nos inhibe de continuar con el reclamo de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, nos corresponde y ya trasciende incluso a nuestro pueblo, al pueblo argentino, es una causa regional, es una causa de América Latina contra el imperialismo inglés y su aliado, el imperialismo norteamericano. Decía que una de las consecuencias de esa guerra es la impunidad para los
mandos, altos mandos militares allí en las islas que cometieron torturas y vejámenes contra la propia tropa argentina allí en las islas. Llevaron los métodos del terrorismo de Estado que aplicaban aquí en el continente contra nuestros compañeros y compañeras, contra los hijos e hijas de las madres, los llevaron allí a las islas y torturaron, cometieron vejámenes, agresiones sexuales, asesinatos incluso. Hay una causa judicial en trámite, inicialmente ante el juzgado federal de Río Grande, de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque las Islas Malvinas son parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y tiene jurisdicción sobre las islas. Una causa que está en trámite allí, que tiene ya imputados a 122 militares. Hay 200 testigos, 200 testimonios entre testigos y víctimas en el expediente, que sin embargo está demorado desde hace más de un año en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todavía no define si los delitos que cometieron esos altos cargos militares de las tres fuerzas en Malvinas constituyen delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Los militares imputados argumentan que no lo son, que ya prescribieron. Es más, uno de los militares que está imputado llegó al extremo de declarar en el expediente que no corresponde que sea juzgado por un tribunal argentino de ahí, de Río Grande, sino por un tribunal de Londres. Hasta eso ha llegado la vergüenza de estos militares que deshonran a nuestra patria, deshonran la causa, la justa causa de Malvinas, que, insisto, trasciende a esa guerra infame llevada adelante por los militares. Esa causa, brevemente para contarles el relato judicial, ya fue confirmada en Río Grande, fue confirmada luego de que son delitos de lesa humanidad en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, luego se apeló y llegó a la Cámara de Casación Federal, donde el macrismo, en la sala que le tocó, dijo que no eran delitos de lesa humanidad, por lo tanto estarían prescriptos. Se apeló eso y está ahora para que lo defina la Corte. Desde aquí exigimos a la Corte Suprema que haga justicia, que dé la posibilidad de juzgar a estos genocidas que cometieron las mismas torturas que contra los compañeros desaparecidos para los soldados argentinos. Exigimos aquí. Para continuar hablando sobre esta causa Malvinas, vamos a cederle la palabra al presidente del CECIM de La Plata, que es una entidad de excombatientes, que además es querellante en esta causa, y después, como siempre, al cierre nuestra ébona fin. Y le dejo con Rodolfo Carrizo, el presidente del CECIM. Queridas madres, buenas tardes a todos y todas. La verdad que para nosotros es muy conmovedor estar acá hoy, estar con ustedes y, bueno, hacer un ejercicio de memoria y también de reflexión. Malvinas expresa la principal contradicción de nuestro pueblo, que es o la patria o la colonia. Si esta premisa está en claro, y si la tenemos en claro, debemos tener en cuenta lo siguiente. A veces por acá han caminado algunas mujeres con mireñaque y algunos hombres con galera que plantearon un modelo de nación distinta. Sin embargo, la colonia a lo largo de la historia ha seguido marcando rumbos y destinos. Y uno de esos es nuestro poder judicial colonizado. Porque hay un poder colonizado cuando no hace justicia para el pueblo y cuando no hace justicia con las víctimas de los soldados torturados en Malvinas. Nosotros les decimos, señores jueces, Corte Suprema de Justicia de la Nación, nosotros queremos patria, no queremos jueces vendidos, no queremos jueces que entreguen la nación. Y hay colonia también cuando se acepta mansamente que una nueva deuda externa esclavice a nuestro pueblo y sacrifique las posibilidades de la defensa plena de la soberanía. Nosotros le decimos,
No queremos ese colonialismo. Queremos una patria sin deuda y para eso debemos tener y trabajar por la unidad del campo popular. Compañeros, amigos, estar con las madres es entender de que somos parte del mismo pueblo y es la misma lucha. Malvinas fue la continuidad de la dictadura. A Malvinas fue el ejército en el que fue Astiz, el Tigre Acosta, Losito, Carrizo, todos militares de la dictadura. Y también estuvieron muchos de los que adoptaron el doble estándar, porque fueron pilotos en Malvinas, pero también fueron muchos pilotos de los vuelos de la muerte. Nosotros no olvidamos y no tenemos que olvidar. Por eso le decimos que las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades, que ellos tienen que explicarnos, al menos por qué perdimos. Porque hasta ahora no hay un solo militar. Y lo pregunto, si el que conoce a alguno levante la mano, no hay un solo militar que nos haya dicho por qué perdimos. Nosotros, en estos 40 años, creemos que no puede haber impunidad, que nuestra sociedad debe condenar, porque los que murieron de 19 años eran pibes que no tenían ningún derecho cuando fueron a Malvinas. No tenían el derecho al pelo largo, no tenían el derecho a juntarse en una esquina a tomar una cerveza con sus amigos, no tenían las chicas el derecho a usar una minifalda, no teníamos el derecho a elegir el presidente del centro de estudiantes. Esa generación fue la que fue a Malvinas y dio lo único que tenía, que era la vida. Por eso para nosotros es central defender esta memoria. Y agradezco tanto a las madres, porque las madres nos han enseñado a todo el pueblo argentino que hay un camino por recorrer y una patria que recuperar. Y recuperar esa patria es nuestra responsabilidad. Y quiero, para terminar, dar un gran abrazo, malvineros, a todos ustedes, a decirles: estamos con nuestras madres, vamos a defender sus tradiciones patrióticas, vamos a luchar contra el imperio y el colonialismo y vamos a decir de que volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Gracias, Eve, gracias, madre, las llevamos en el corazón. De la memoria, claro, pero no una memoria simple, una memoria muy comprometida y que cuestiona todo el tiempo. Y eso tiene que ser la memoria, una memoria que cuestione. Nos acordamos, claro que sí, nos acordamos de las mentiras con que era rodeado todo el tiempo los Malvinas, que los chicos comían bien, hacían cartas mentirosas que le mandaban a las madres, que las madres leían contentas. Una vez yo me acuerdo que una señora trajo una carta que el hijo le dijo que habían comido chivito y eran cartas que escribían los milicos. Sabemos que todo lo que se tejió y se dio para los chicos de Malvinas no llegó, porque mucha gente compraba chocolate y encontraba cartitas para Malvinas. Y yo, que tenía un pescador en Citibel que me vendía pescado toda la semana, un día viene todo abrigado, con una gorra y un echarpe y no sé cuántas cosas. Digo, la pucha que te das a estar rico. No, eso se lo dan acá en el 601. Es lo que teje la gente para los soldados y lo reparten para cualquiera. En el 601 repartían lo que la gente con amor tejía para los soldados. Hasta el pueblo era engañado. Y en el hospital donde estaba internado mi marido, los médicos jugaban a la batalla naval. No pensaban en que estaban asesinando a pilas de pibes que ni sabían que las Malvinas existían. ¿Cuántos chicos no sabrían ni que había Malvinas? Yo me acuerdo lo que hizo Barcesá, que nos contó, me parece que lo hizo casi enseguida de Malvinas. ¿Cuántas millas más tenemos en el mar que no sabemos? No solamente Malvinas.
Hay muchas más cosas que también tenemos que recuperar que a causa de Malvinas la tienen ellos. O sea que no es así nomás lo que pasó. ¿Y por qué a los chicos de 20 años los hicieron veteranos? ¿Qué es ser un veterano a los 20 años? El otro día yo escuché a un pibe muy valiente que había ido en el portaaviones. Los aviones eran de 1938 para pelear a los ingleses, estos hijos de puta de milicos que tenemos, que son malditos. El portaaviones en que iban esos chicos que él contó, era del 45, se rompía cada rato. Y los aviones que salían de ahí del 38, ¿qué iban a combatir con eso? Nosotros estábamos esperando que nos maten en cualquier momento. No teníamos línea de fuego, no teníamos nada. Estábamos esperando que nos bombardeen, porque no teníamos con qué defendernos. Porque hasta eso se hizo. Porque no había armamento, mandaron con toda la mierda a que los asesinen, a que los maten, porque no les importaba. Otro contó que hacían zanjas y los metieron en la zanja y nunca le dieron armas para defenderse. No hay. Te podíamos contar cualquier cantidad de cosas. Las guerras siempre son infames. Las guerras tienen que ser de palabras. Las guerras tienen que ser de ideas. Las guerras tienen que ser de plazas colmadas de un pueblo que reclame y no aplauda a generales, hijo de mil puta como Gualtieri, que este pueblo fue a aplaudir. Ya hay que tener memoria que cuestione. Y cuando vinieron, nos engañaron y no nos dijeron que venían para que nadie los esperara. A estos pequeños héroes que regresaban esperando que alguien los espere. Y algunos no nos esperaban ni la familia, porque no sabían que volvían, porque no querían que le rindiéramos ningún homenaje. Y lo peor que pasó es que los gobiernos que vinieron no les dieron ningún derecho. No tenían derecho a tener salud asegurada, a tener un sueldo asegurado y una casa como la gente, que a cualquiera hora que hay organizaciones que dan casas, que regalan casas cuando recuperan a alguien y resulta que a los chicos de Malvinas no dieron ni casa, ni salud, ni un sueldo, ni le reivindicamos, ni nos aplaudimos, ni le dijimos gracias, pibes, nada, ni una gracia le dijimos. Ahora después de 40 años está toda la gente hablando de Malvinas. Y 40 años atrás, ¿qué hicimos? Nada, porque no salimos a la calle para pedir que los pibes tenían que tener lo que les correspondía. Que no era nada más que lo que teníamos todos, pero no tenían nada, cero, justamente por haber dado la vida. Mirá qué casualidad. Por eso me parece que esto que pasa ahora, que estamos hablando de Malvinas tanto tiempo, no me suena bien. ¿Qué quieren que les diga? No quiero decir lo que pienso, porque voy a quedar como una turra que soy a veces. Pero ustedes piensen lo que quieran. Ojalá todos los años, como hacemos las madres para recordar nuestra historia, hagamos actos por Malvinas en el mes de abril. Ojalá que sigamos recordando con una memoria combativa, cuestionadora, provocadora, si querés, denunciando a quien hay que denunciar y poniendo preso. Yo a la Corte Suprema de Justicia, creo que todos se equivocaron, es la Corte Suprema de la Injusticia. La justicia es nuestra y hasta ahora no la hemos conseguido. Porque lo menos que hay que hacer con los jueces es ahorcarlos. No cambiarlos de lugar, porque los cambiamos de lugar, los sacamos de acá y los van a otro lado. No, esos tipos tienen que ir a la cárcel. A la cárcel tienen que ir. Como ahorcarlos no se puede porque es un delito, ellos cometen delito y no pagan nada. Ahora, si va a ahorcar un juez, imagínate vos lo que puede pasar. Mañana en los diarios salía en colores que dije que hay que ahorcar a los jueces. Pero es una metáfora. Soy metafórica ahora. Porque los que escriben poemas son metafóricos. Frente a la injusticia, metáforas. Hay que ahorcar a los jueces. No queda mal. Porque a mí mi hijo me enseñó que Neruda escribía todo metáfora. Y yo no entendía un pito lo que escribía Neruda en aquella época. Porque era todo metáfora. Y ahora hablemos con metáfora. ¿Qué les parece? ¿No es buena idea? Bueno, venga a ser metafórica en la próxima a ver cómo nos sale. Hasta el jueves que viene.
Thank you.